estamos desarrollando una jornada sobre agricultura de conservación y cambio climático, que ha tenido una primera parte de unas conferencias en Las Cabezas, y ahora tenemos una parte de campo con tres estaciones temáticas. Básicamente esto dentro de un proyecto que es el proyecto Life Climagri, un proyecto de agricultura y cambio climático, que lo que busca es demostrar las ventajas respecto al cambio climático de utilizar agricultura conservación. Agricultura conservación significa una agricultura basada en la cobertura permanente del suelo para su protección con restos vegetales, bien de la propia cosecha, en el caso de los cultivos extensivos, como el caso que estamos aquí, una parcela con un rastrojo de trigo, o bien con cubiertas vegetales en cultivos leñosos como el olivar. Estamos en la finca Las Juradas, en Las Cabezas de San Juan. Es una de las fincas colaboradoras del proyecto Life Climagri, que es un proyecto en el que Asaja Sevilla participa como socio junto con la Asociación Española de Agricultura y Conservación Suelos Vivos, que son los coordinadores del proyecto, además de la Universidad de Córdoba, el IFAPA de la Junta de Andalucía y la Federación Europea de Agricultura de Conservación. La misión de Asaja Sevilla en este proyecto es muy fácil, es sobre todo hacer de correa de transmisión entre la academia, el mundo científico, el mundo técnico, hacia los agricultores. Esta jornada se enmarca precisamente dentro de esas tareas que realiza Asaja Sevilla en el proyecto, que es llegar al mayor número posible de agricultores, y creo que el proyecto Life Climagri es el mejor ejemplo de esa filosofía de trabajo. La ventaja fundamental de la agricultura de conservación es que se evita la erosión. Se evita casi en un 100% la erosión porque la dejamos cubiertas vegetales que están protegiendo el suelo de lluvias torrenciales como las que hubo la semana pasada, que cayeron 75 litros en 3 horas. Prácticamente, si vemos el suelo, hay una cobertura superior al 75-80% y no ha habido escorrentías ninguna. El suelo, que es el elemento de producción de alimentos fundamental, cada vez más escaso y no recuperable cuando se ha perdido, porque se va a través del agua, se va al mar, a través de los ríos, es un suelo que una vez que se ha perdido es imposible de recuperar, y es una forma de conservarlo para generaciones futuras. Hemos monitorizado los tractores a través de conectados con la Universidad de Córdoba, y hemos visto que la siembra directa lleva un ahorro de 50 litros de gasoil por hectárea, que es importante en una campaña de cultivo. Eso multiplicado por el número de hectáreas de Andalucía supone una cantidad enorme de CO2 que no se ha emitido a la atmósfera. Cuando hablamos ahora del cambio climático y de la agricultura como sumidero de carbono, que es fundamental. Tenemos que actuar intentando adaptar la agricultura, la actividad agrícola a esta situación con medidas que nos permitan hacer un mejor uso de los recursos disponibles, que permitan a nuestros agricultores mantener su rentabilidad y la productividad de unos cultivos que son la base del sustento de la humanidad, como es la agricultura. Hay agricultores como yo que ya tenemos conocimiento y sabemos de por experiencia nuestra o de los demás de cómo va. Pero sé que hay pues muchos que o son reticentes o desconocen un poco el tema, y veo muy bien este tipo de jornadas para poner en conocimiento del público, de mayor público, este sistema de agricultura, que es el que creo yo que se va a imponer en toda Europa. Asaja, desde hace varios años, lo que intentamos es adelantarnos a los acontecimientos y sobre todo a todas aquellas cuestiones que al final implican directa o indirectamente a los agricultores y los ganaderos. En este caso, evidentemente, es una realidad el cambio climático y cómo está afectando a nuestros sistemas productivos. También es una realidad las reformas que nos imponen desde la política agraria comunitaria, desde las instancias y de las instituciones comunitarias, que cada vez son mucho más lesivas para los intereses de los agricultores. En este último sentido, está claro que cada vez se va imponiendo una PAC con obligaciones mucho más del tipo verde, mucho más de condicionantes medioambientales, mucho más fuertes, que condicionan la actividad diaria del agricultor y ganadero, y con esta jornada lo que intentamos es concienciar a nuestros agricultores para adelantarnos precisamente a todo este tipo de acontecimientos de cara tanto a las reformas legislativas como a la implantación de este tipo de técnicas en todos los sistemas productivos que estamos llevando a cabo. Lo que hemos estado viendo es cómo la siembra directa, en este caso las técnicas de agricultura de conservación, siembra directa, y si lo combinamos con los márgenes multifuncionales que se pueden implantar en las lindas de las explotaciones, cómo tienen la capacidad de reducir la erosión y escorrentía. Cuando el agua cae sobre el suelo, rompe la estructura del suelo en caso de que esté descubierto y crea un arrastre
por energía en el movimiento del flujo de superficial de la, de, del agua. Mientras que en la siembra directa, cuando cae la gota de lluvia, cae sobre una superficie que no es directamente el suelo está bien estructurado y tiene una red de poros y una vida que hace que se pueda infiltrar con mayor facilidad, y así mantenemos y retenemos el bien escaso como es el agua dentro de las explotaciones agrícolas, y conseguimos que los niveles de producción, sobre todo de nacencia cuando el suelo está seco, conseguimos que esa humedad del suelo en periodos secos sea mayor.